Secretario de Marina. Damos inicio a esta ceremonia con los honores a los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Nos acompañan el general de división diplomado de Estado Mayor, Andrés Jorge Zulón Bamblisum, subsecretario de la Defensa Nacional. General de división diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea. General de división diplomado de Estado Mayor, Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Manuel de Jesús Hernández González, comandante de la Fuerza Aérea. General del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. Cadete Agustín Melgar. Cadete Vicente Suárez. Cadete Francisco Márquez. Cadete Juan Escutia. Cadete Fernando Montelloca. ¡Unión a la patria! De la Heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta. ¡Unión a la patria! Cadete Virgil Uribe. Como director de esta memorable institución, me enaltece entregar al pueblo de México a la cuarta antigüedad de oficiales de las armas y servicios licenciados en administración militar, integrada por 318 subtenientes de las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada, zapadores, intendencia y policía militar. Destaco además que entre los graduados se encuentran 20 mujeres, quienes por su buen desempeño, constancia, eficiencia y eficacia, han demostrado una vez más que cuentan con las capacidades y habilidades necesarias para ejercer el mando de tropas. Compañeros todos, puedo ver mi reflejo, y me enorgullece observarlos ataviados en su uniforme militar. Puedo afirmar
que ha valido la pena las largas horas que pasamos en las aulas de clase y en los campos de instrucción, adquiriendo los conocimientos que exigen los planes y programas de estudio, con sus tres ejes fundamentales de formación: el académico, el militar y el axiológico. El camino no ha sido fácil. Durante nuestro andar, recorrimos brechas y obstáculos que representaron retos y desafíos, con momentos de tristeza, preocupaciones y felicidad. Pero jamás permitimos que las adversidades nos provocaran desaliento y ganas de desistir. Al contrario, forjaron un carácter competitivo y con deseos permanentes de superación. Seguro estoy que ninguno de nosotros olvidará las majestuosas instalaciones de nuestro querido Colegio Militar. Entonaremos nuestro himno nacional. Yeah.
la asistencia de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los distinguidos invitados a esta emotiva ceremonia. Que tengan todos un excelente día. No, jamás. Siempre he sido de la idea de perseverar hasta el final. Y yo creo que lo primero sí es generar en nosotros la adaptación, porque son actividades a las que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero por el hecho de la rutina, los horarios, tal vez exigirnos más, pero nada del otro mundo. Todos podemos lograrlo. Los momentos en los que más me pude haber exigido fue cuando realicé mi curso de paracaidismo aquí en el Colegio Militar, porque es una demanda física y mental, yo creo que un poco desgastante, porque una mujer requiere un poco más de esfuerzo físico que a lo mejor un hombre, pero no me arrepiento de nada, estoy muy contenta y he puesto todo mi empeño para lograr mis objetivos. Yo soy una estudiante de Zapadores, Aleli López Martínez. Yo me acabo de graduar de la licenciatura en Administración Militar del Arma de Zapadores. Finalmente, ¿qué consejo le darías a todos aquellos que quieren seguir el camino de las armas? Principalmente, preparación. Siempre hay que esforzarnos por trabajar y dar un poquito más. Ese poquito más hace la diferencia entre muchas personas que se quedan en la raya y alcanzan el éxito. Perseverar, nunca darnos por vencidos. Yo creo que todos los sueños son posibles de lograr. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias a usted por su tiempo, su espacio. Quiero enviar un saludo especial a mis papás y a mis dos hermanitos. Muchas gracias. Hasta luego.